Ante la problemática de escasez de agua de la presa Calderón, que dejó de abastecer diversas colonias del área metropolitana de Guadalajara, en rueda de prensa el legislador Manuel Alfaro Lozano solicitó la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González, y al director general del CIAPA, Carlos Enrique Torres Lugo, para que informen a la ciudadanía cuántas y cuáles serán las colonias afectadas, cuánto tiempo se estima la escasez y cuáles son las soluciones planteadas a corto, mediano y largo plazo. Así también solicitó que se dé a conocer la calendarización de los tandeos para que los ciudadanos estén informados y puedan programar sus actividades cotidianas. Informó para ustedes Mónica Barba.